Verán, este caso del que les voy a hablar es algo que está sucediendo aún a día de hoy. Ya muchos padres se han pronunciado al respecto de esto, pero aún no muchos conocen el caso. Y bueno, el problema de todo esto es que justamente la mayoría de los afectados son niños. Sé que muchos de ustedes están confundidos ya que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero poco a poco les estaré explicando desde cero para que se enteren de lo que está sucediendo y sepan cómo reaccionar, ya que probablemente a ustedes mismos en algún punto les aparezca esto. Como muchos saben, YouTube, cada que nosotros buscamos cierto contenido en su plataforma, ellos lo que hacen es que van reuniendo información de nuestras búsquedas para que la siguiente vez que veamos algún video sepan qué otro video recomendarnos. Es decir, sé que a muchos les ha pasado que están viendo algún video, por ejemplo, de viajes, y lo más seguro es que después de ese video YouTube les recomiende algún otro video relacionado a viajes, ya sean videos de Luisito Comunica o videos de algún otro youtuber visitando cualquier país. Eso es normal que suceda. El caso es que desde mediados del año 2022 hay algo que está ocurriendo en la plataforma, algo de lo que se han quejado muchísimos padres de familia, ya que involucra a sus hijos directamente. Hay muchos padres de familia que comentan que sus hijos o hijas en algún momento han buscado en YouTube algún contenido de entretenimiento sano relacionado a Barbies. ¿A qué me refiero? Bueno, en YouTube hay capítulos animados de Barbie o también series donde algunas personas graban cómo están jugando con sus Barbies y hacen alguna pequeña historia e incluso meten diálogos. Y justamente es aquí donde entra una situación bastante fuerte y delicada. Debo de aclarar que la mayoría de este contenido es algo inofensivo. Es contenido de entretenimiento donde no sale nada malo, y bueno, digamos, es algo familiar. Pero lo que empezó a pasar fue que en algún punto a esas personas que les gustaba ver videos en YouTube relacionados a Barbies, la plataforma les empezó a recomendar videos de un canal llamado Qué Divertido Es Jugar, y es aquí donde comenzó todo el caos, ya que ese canal, el contenido que subía, si bien era de alguien que se grababa jugando con sus Barbies, pero las temáticas de los videos no eran para nada orientadas a los niños. De hecho, todo lo contrario, la mayoría de los videos de este usuario son de situaciones de morbo, ya saben, de romance, de que Barbie llega un día cansada del trabajo y toma una y se ve todo, supongo saben a lo que me refiero. Y en estos videos hay incluso tomas, repito, muy de morbo, en donde enfocaban o de Ken. Así que bueno, claramente no era un contenido para niños. Aún así, debo de aclarar que lo único que salía en estos videos eran juguetes, es decir, Barbies o Kens, por lo que esto tampoco se considera como un contenido no apto para la plataforma, ya que al final, por más de que el juguete no pues aún así lo que se ve es una silueta de un juguete. Sea como sea, creo que queda más que claro que aún así esto no es para niños. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? Que muchos padres de familia empezaron a aparecer en redes sociales a denunciar esto que estaba sucediendo, y realmente muchísimas personas empezaron a compartir esta situación. Por ejemplo, una publicación que se hizo sumamente viral en Facebook sobre todo fue la siguiente, que dice: "Buenos días, mamás. Solo para advertirles acerca de esta página. Normalmente solo cuando peino a mi hija le presto mi cel para que vea videos. Yo estoy viendo lo que ve. A ella le gustan mucho las caricaturas de Barbie y puso en el buscador de YouTube Barbie. Al principio todo bien, vio un video de Barbie y después le apareció un video de esta página llamada Qué Divertido Es Jugar. Al momento vi que estaba una Barbie con un Ken simulando, por así decirlo. Inmediatamente lo quité y ya por mi cuenta me puse a ver qué tipo de videos eran. Todos los videos son de escenas o situaciones, también se besan y bueno, por los títulos ya se imaginarán. Este usuario utiliza juguetes atractivos para llamar la atención de los niños y mostrar situaciones inadecuadas. Tengan mucho cuidado".
Y bueno, así como esta publicación, hay muchas, y cada una se hacía más viral que la otra. Esto sin duda alertó demasiado a todos los padres de familia, y repito, todo se empezó a dar a conocer a mediados del año 2022. Y quiero aclarar que en ese punto, la persona detrás de ese canal ya ni subía videos nuevos. Él subió su último video en enero del 2020, pero aún así sus videos se seguían recomendando. Total, ¿qué fue lo que pasó? Que muy seguramente la persona detrás del canal se dio cuenta del caos que se estaba haciendo, y lo que hizo fue que en algún punto del año 2022, él editó la descripción de su canal de YouTube y puso en letras mayúsculas un mensaje que dice: "Este canal no está dirigido hacia los niños", y después de eso seguía con una descripción que dice: "Qué divertido es jugar, es un canal de muñecas y muñecos en YouTube. Aquí las muñecas y los muñecos viven sus vidas como la vives tú también y actúan como la gente de carne y hueso, excepto que no son reales. No hay que tomarse las cosas tan en serio, solo son juguetes divertidos". Y después él vuelve a advertir que es un canal para mayores de 13 años. Pero esto no paró aquí. Me topé con publicaciones recientes de este año, de hecho de hace un par de meses, en donde nuevamente están apareciendo padres de familia que dicen que otra vez a sus hijos les están apareciendo en recomendaciones videos de este canal. Así que por eso les digo que esto sigue aún a día de hoy. Y en este punto quiero hacer una observación. No sé cómo lo tome la mayoría de las personas, pero lo diré tal cual. Creo que al momento de que este creador lanza en la descripción de su canal que el contenido de sus videos no es apto para un público infantil, pues él ya no puede hacer nada más. Digo, si la plataforma le permite tener ese contenido arriba y si no infringe ninguna norma, pues supongo que más puede hacer. Pero los padres sí pueden hacer algo. Si los padres no quieren que sus hijos vean ese tipo de contenido o que YouTube les recomiende esos videos, simplemente hagan que sus hijos usen YouTube Kids. Créanme, ya me puse a buscar en YouTube Kids y ahí no están esos videos extraños de Barbies de qué divertido es jugar. Claro, como ya lo saben, a veces también en YouTube Kids aparecen ciertos videos muy cuestionables, como lo que ya vimos en el caso de Toca Molly, que si no sabes de qué hablo, les dejo mi video en la descripción de todo ese caso. Pero fuera de eso, la realidad es que es un lugar mil veces más seguro para un niño. En fin, no sé qué opinas tú de este extraño caso que aún a día de hoy es algo de lo que muchos padres se quejan. Déjame saber tus conclusiones en los comentarios. Y si quieres que alguien más se entere de este caso, algún padre de familia o alguien quien creas que esto le puede servir, compártele este video y como siempre deja tu like, ya que eso me ayudaría mucho. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante.